Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a través de la Secretaría de Educación Continua y el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, les ofrece este webinar de retos y desafíos de la salud pública veterinaria. El día de hoy, me da mucho gusto presentar a nuestro ponente, el cual por sus actividades de trabajo no va a poder hacer la presentación en vivo, pero nos dejó el video, con una charla muy interesante sobre las herramientas digitales para la educación no presencial en medicina veterinaria y zootecnia, a cargo del médico veterinario zootecnista recién egresado, Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez. Está muy joven, pero tiene mucho conocimiento sobre estas herramientas digitales, ya que ha estado colaborando con el Departamento de Medicina Preventiva como ayudante de profesor en las asignaturas de marco legal de la medicina veterinaria, medicina preventiva y salud pública, en temas selectos de salud pública veterinaria, normalización y acreditación relacionado con la medicina veterinaria. Otro tema también de esta área es la prevención y control de zoonosis de interés en salud pública en México. Recién se acaba de titular con el tema uso del aula virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de legislación para la medicina veterinaria y zootecnia. Y también realizó su servicio en este departamento de medicina preventiva, donde parte de su servicio realizó estancias de capacitación en la Brigada de Vigilancia Animal, en la Dirección General de Salud Animal del SENASICA y en la Federación de Colegios y Asociaciones, donde tuvo la oportunidad de colaborar en la parte logística de la Convención Nacional 2020 que se realizó en Zacatecas. Y como es muy inquieto, también colabora con la Asociación Mexicana de Tecnología Veterinaria, editando la revista digital. Sus áreas de interés es legislación veterinaria, medicina preventiva y salud pública, bienestar animal, fauna silvestre, zootecnia de perros y obviamente la docencia y todo lo que tiene que ver con cuestiones digitales, pues es un experto en el tema. Actualmente está trabajando en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, de la Secretaría de Salud. Ahorita vamos a habilitar el video. Les pediría que si en el transcurso de la charla hay preguntas, nos las pusieran en el chat y él se va a conectar con su celular para hacer, a responder a las preguntas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, doctor Benín, por invitarme a parte de los webinars, retos y desafíos de la salud pública veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El tema que vamos a tratar es herramientas digitales para la educación no presencial en medicina veterinaria y zootecnia, hoy 20 de abril de 2021, y yo soy el médico veterinario zootecnista Miguel Ángel Rodríguez. Un placer estar aquí. Como introducción vamos a hablar de las herramientas digitales. ¿Qué son las herramientas digitales? Bueno, serán aquellas que nos ayudan a facilitar, crear, gestionar, comunicar, aplicar y organizar la forma en que vamos a usarlas en el aula virtual. De las herramientas digitales tenemos desde, puede ser una aplicación, un software o inclusive las paqueterías de Google, como para hacer presentaciones, documentos de Word, Excel, en Microsoft. Todo esto entra en herramientas digitales y cada una pues tiene sus funciones. La educación a distancia o educación no presencial se divide en dos. La educación a distancia tradicional también requiere de un diseño instruccional el cual va a establecer los lineamientos y los roles que se van a ir asignando para poder llevar una materia en educación no presencial. Principalmente esto será de forma asíncrona. Esto será a través de, esto ya no se usa, esto es cuando iniciaba la educación a distancia, pues a través de paquetería, de teléfono, fax, radio, televisión, podcast, CD-ROM, entre otras. Y hoy como estamos en una era digital, se habla de la educación no presencial digital, la cual
puede tener desde ser totalmente en línea, tener un modelo híbrido o semipresencial. Estas van combinando sus roles entre lo síncrono y asíncrono. Síncrono, vamos a hablar cuando lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Hacemos una reunión en Zoom y damos la clase. De esta manera se habla de algo síncrono. Asíncrono es cuando se les deja ver a las y los alumnos un video de la clase ya grabada y de forma síncrona hacemos en Zoom una reunión para aclarar dudas o hacer alguna dinámica referente a esa clase que ya vieron de manera asíncrona. Esto está mediada por tecnologías digitales, tenemos plataformas virtuales, sistemas de videoconferencias como Zoom, Webex, Microsoft Teams, aplicaciones, videos, podcasts, inclusive vamos a hablar un poquito de la realidad virtual y aumentada, que hoy en día son una herramienta muy importante. Aquí es importante comprender la taxonomía de Bloom. En ella, esto es tradicional cuando nos referimos a algo que era presencial. En la clase, el alumno se encargaba de comprender y recordar. Y las tareas o en casa va a aplicar las habilidades de analizar, evaluar, crear. Esto está basado en las habilidades del pensamiento de orden superior. Y ahorita vamos a ver cómo se invierte esta tradicional pirámide en la educación no presencial. Aquí está. Aquí ya se invierte todo, todo. ¿Por qué? Porque vamos con. Se da una sesión de manera síncrona. Se hace a través de una videoconferencia y en esta, con la guía y apoyo del docente y de las compañeros, se va a hacer lo enfocado en analizar y aplicar el tema. Aquí entran ya las herramientas interactivas, exposiciones, evaluaciones, ¿no? Y bueno, ya en casa, con ayuda instruccional, videos, recursos digitales, autoevaluaciones que se dejan hacer del tema que van a ver, el alumno va a comprender y recordar. Y luego, en clase, con la guía y apoyo del docente, las y los compañeros y la metodología, se va a dar una asesoría del tema. Entonces aquí vamos a aplicar y analizar el conocimiento que ya se vio en un video. Y ya por último, cuando se hable ya como de algo presencial, pues ya sería evaluar y crear, ¿no? A través de una sesión sincrónica, la clase en vía Zoom, y vamos a tocar estos criterios. Entonces, aquí podemos notar que efectivamente la pirámide, voy a regresarme a la otra, nada que ver, o sea, cambió totalmente y se va dividiendo según las actividades y acciones que se van a aplicar en esta aula invertida. Y bueno, ahorita hacia el futuro con la educación no presencial y cuando se permita el regreso a clases, pues vamos a caer en algo híbrido, de que algunas cosas se van a tener que dejar ver el video en clase, en lugar de estar en el salón, que veas el video. Y a lo mejor que en el aula se haga una actividad de retroalimentación a través de herramientas. Ahorita vamos a ir mencionando y desglosando el tema. Y bueno, ya cuando hablamos de la educación, aquí esta tablita me gusta porque hablábamos de lo elemental, ¿no? Cuando inició la educación de manera no presencial, pues bueno, se hacía una interacción entre docente-estudiante. Y ahí quedaba esta interacción. Hoy en día, a través del uso de las webs y de todas estas herramientas, pues se da una interacción, pero no solo del contenido, sino el docente y el estudiante tendrán una interacción síncrona desde guías didácticas y recursos que permitan que el alumno logre un aprendizaje significativo a través de actividades, autoevaluaciones y evaluación, ¿no? Aquí ya pues se va a hacer uso de las dos modalidades. Y ya hablando un poquito de lo que ya estamos mencionando, de las plataformas virtuales, hoy en día es algo muy importante, son las redes sociales.
Las redes sociales ellos las manejan muy bien por ser nativos digitales, es decir, nacieron en la época ya con la tecnología y muchas de las redes sociales las utilizan por ocio o por distracción y son parte de su vida. Y tenemos los inmigrantes digitales, que en un porcentaje grande serían los docentes, que les tocó el cambio del uso de estas herramientas y la aplicación. Hay que tener una comprensión y acercamiento entre ambos, ¿no? Entre el nativo y el inmigrante para poder aplicar todas las herramientas. Las redes sociales, entre ellas está Twitter, TikTok, Facebook, y Facebook compró WhatsApp e Instagram. Las plataformas virtuales que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM utiliza es Moodle, tiene licencia por parte de la UNAM, de Zoom, Webex, y con la cuenta de arroba comunidad UNAM o arroba UNAM.mx se tiene Microsoft Teams. Y también todo lo que tenga que ver referente a Google Workspace for Education. En ella, cualquier contenido, entre ellos lo que destaca es Google Classroom. La conectividad síncrona tenemos a través de Webex, Zoom, como ya lo mencioné, Google Meet y Microsoft Teams hace algo híbrido, porque en ella podemos tener videollamadas de forma síncrona y además podemos subir contenido asíncrono como lo que haríamos en Google Classroom. Aquí vamos a hablar de las competencias. Las competencias tanto profesionales, tanto pedagógicas y como de los estudiantes. Porque si todos logramos que estas competencias se vayan desarrollando, se logra un mejor ambiente y aplicación de herramientas digitales. Como compromiso profesional, pues tiene que haber una comunicación, colaboración, práctica reflexiva y formación digital. En cuanto a las competencias pedagógicas, están los recursos digitales, los cuales se encargarán de seleccionar qué herramienta es la mejor para el contenido que voy a crear y modificar, gestionar, proteger y compartir todo esto que se va desarrollando. La enseñanza y aprendizaje. Tenemos la competencia de enseñanza, ser un guía. Aquí en la educación no presencial, como ya lo vimos en webinars pasados, que el doctor Ayala habló sobre la educación no presencial y la doctora Irma Viruet nos dio la introducción de todo lo que englobaba la educación presencial y los retos que nos estamos enfrentando. Pues bueno, aquí el docente ya pasa a ser como un coach o un asesor. Promover el aprendizaje colaborativo y un aprendizaje autodirigido. En cuanto a la evaluación y retroalimentación, es muy importante, y aquí hay herramientas que ahorita vamos a ver, para formar estrategias de evaluación, analizar evidencia, retroalimentación y planificación. En cuanto a este punto, el 5, ahorita vamos a ver por qué hay que empoderar a las y los alumnos, accesibilidad e inclusión, diferenciación y personalización, y una participación activa durante toda la clase. Y ya como estudiantes, pues hay que facilitar las competencias digitales y que ellos puedan ser mediadores de información, comunicación, creación, tener un uso responsable de las redes sociales y dar solución a los problemas a través de estas herramientas. Aquí vamos a hablar acerca de las áreas de competencia digital que tiene que tener el docente. En cuanto a la información, es muy importante identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar lo que se va a crear. Comunicación, comunicar, compartir, conectar, colaborar, interactuar. Creación es crear, editar, respetar los derechos y las licencias. Y hay que ver aquí qué aplicaciones o qué herramientas son de uso gratuito y qué herramientas tienen un costo. En cuanto a la seguridad, siempre hay que proteger los datos, tener sostenibilidad y respeto. Y resolución, tomar decisiones, resolver el problema, ser eficaces, creativos y actualizarnos constantemente. Los estilos de aprendizaje de las y los alumnos es importante conocerlos porque muchas veces como aprendemos es como enseñamos. Y si a lo mejor yo aprendo de la manera visual, yo voy a intentar enseñar con diagramas. Pero si la persona, el alumno, es auditivo, eso no va a servir tanto.
Entonces, hay que siempre considerar estos tipos de aprendizaje, el kinestésico, auditivo y visual. Se pueden hacer test antes de iniciar el curso, que lo resuelvan y tener una base para saber qué tipo de aprendizaje tienen. Y siempre cuando se genere contenido, pues promover o intentar que se cumplan las tres formas, ¿no? El aprendizaje ubicuo en la educación no presencial nos permite una conexión 24/7. Se usan las webs, la 1, 2, 3 y 4. Y las principales características de esto que estamos hablando es que hay movilidad, permite interacción, permite colaboración, es inmediato y flexible. ¿Por qué? Porque se pretende con esto que cualquier contenido y las herramientas que vamos a hablar, que se puedan usar desde en un teléfono, una computadora de escritorio, un iPad o tablet y el celular. Y que todo esto esté con este contenido esté disponible 24/7 para que las y los alumnos lo puedan consultar y que desde cualquier punto puedan tener acceso a esto. Es muy importante también promover el trabajo autónomo en casa y ayudas didácticas, ¿no? Por ejemplo, hacer un repaso del tema, tener el criterio de autoevaluación, ver videos, discutir en foros, trabajos en línea, entre otros, ¿no? Y esto siempre que esté de la mano con el docente. Y un trabajo dinámico síncrono a través de videoconferencias. Poner en práctica lo que aprendes a través de, por ejemplo, casos clínicos y siempre con el apoyo de los profesores y además con el apoyo de las y los compañeros de clase. Las herramientas para la modalidad no presencial en medicina veterinaria son bastantes, pero las que se han aplicado en algunas materias son las siguientes: Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Moodle, Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google Meet, Kahoot, Lucy Short, Bitmoji, Genially, Google Classroom, Quietly, LT, que es un corrector de estilo, nube de tags o de palabras, Simbaloo, Visme, Canva, Spotify y el uso de códigos QR. Aquí hablamos mucho de empoderar a las y los alumnos y siempre considerar y motivarlos. ¿Por qué? Porque estas encuestas han hecho a lo largo ya de un año, cuando empezó la pandemia, y fue evolucionando, se les preguntaba que cómo se sentían emocionalmente. Esta se sugiere que se haga una pregunta antes de iniciar el curso, como manera de introducción y tener como un examen diagnóstico de cómo viene el grupo, para motivarlos. Y, o sea, sé que ahorita en lo no presencial es muy difícil, porque en lo presencial se podían dar dulces o ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay premios digitales, se pueden dar cupones, tarjetas de regalo, y de esta manera promovemos un aprendizaje significativo y damos una evaluación sumativa. Todo lo que van haciendo será considerado para tener una calificación final. Dos, usar herramientas de creación que conocen ellos. Como ya lo habíamos mencionado, las redes sociales ahorita están tomando un papel muy importante en la educación no presencial. Entonces, ellos ya lo manejan y se les puede dejar que hagan tarea en esas aplicaciones. Y trabajar la autoevaluación y autonomía de las y los alumnos, siempre es sugerible que se acompañe con una rúbrica. Como primera herramienta para hacer una rúbrica, ya la conocemos, es podemos hacer esto en Excel o en la paquetería de Google, donde se pone el tema que se va a dar, o sea, la actividad, cuál es qué es lo que yo voy a calificar como docente y cuánto obtendría si cumples con estos criterios. Esto lo va delimitando las y los docentes y cuánto vale en total que hagas estas dos actividades. Entonces, esto lo podemos ir creando y que esto se deja la actividad, se comparte la rúbrica. Y ya si les ponemos 10 de calificación, van a saber por qué sacaron 10 puntos. Pueden comparar esta gráfica y decir, ah, pues saqué 8, pues porque seguramente ya me di cuenta que si mi tema no se relacionaba tanto. Y respecto a la otra herramienta muy importante, es Google Keep. Google Keep es prácticamente tener post-it de manera digital. Y aquí hubo un caso particular donde varios alumnos me preguntaban como, oye, es que ahorita con todo esto de las materias en línea,
no me la están dando en la misma plataforma. Tengo anatomía en Google Meet y tengo después legislación veterinaria en Zoom. Y tengo muchos links. ¿Qué me recomiendas? Aquí ustedes pueden ir agregando sus links y de esta manera van a poder tener ahí el compendio donde diga clases y ya decir, ah, me toca marco legal, le doy clic y me va a llevar automáticamente sin necesidad de andar buscando en el correo electrónico. También como docente, pues si tienes muchos grupos de diferentes materias, podrías tener ahí tu compendio de links y ya simplemente en esta aplicación que está disponible para Android, iOS y computadoras a través del web, pueden tenerla. Además es gratuita. Luego vamos a hablar sobre la realidad aumentada. Les pongo este video. Well, welcome to Easy Anatomy, a living interactive 3D canine anatomy study guide. Easy Anatomy provides an engaging and accessible way to learn outside the classroom, designed to help you retain more information while spending less time studying. In this video, we'll explore Easy Anatomy's interactive 3D canine, the benefits of virtual dissection, and the advantages of adaptive quizzes. Easy Anatomy's immersive learning experience promotes knowledge retention through hands-on discovery and exploration. Our 21st century dog unlocks unique anatomical perspectives that can be explored from all angles. With Easy Anatomy, you have complete control, being able to adjust the angle of view, the level of zoom, and toggle which layers are visible or not visible. Everything from the skeleton to the nervous system to the beating heart can be discovered and analyzed in mere moments. You can toggle between label tiers and review detailed information for all structures and features. All of Easy Anatomy's content is written in collaboration with our team of internationally respected anatomy professors, ensuring the information is always clinically relevant and quickly referenceable. Easy Anatomy enables you to see inside without a scalpel and virtually dissect the canine over and over from any perspective. The 3D canine provides views that cannot be achieved with cadaver dissection, such as going inside the body cavity while leaving the body wall intact. Traditionally, most dissection is done with dogs lying on their backs or sides, meaning many structures are learned in non-normal positions. Easy Anatomy's standing model is especially advantageous for viewing the thoracic, abdominal, and pelvic regions, and of course, you can still move the camera anywhere desired. When studying the muscles of the pelvic limb, you no longer have to cut and reflect superficial muscles to see deeper muscles. With Easy Anatomy, you can fade and hide muscles and other structures at will, providing a more complete view, including muscle origins, insertions, and innervation. Easy Anatomy's adaptive quizzes reinforce knowledge and provide immediate feedback during self-study, allowing you to retake quizzes and improve your confidence and scores over time. Our library of hundreds of quiz questions written by experienced anatomy professors enables users to choose from a selection of pre-made quizzes or generate their own based on their topic of choice. These in-app quizzes utilize adaptive learning models, spaced repetition. Bueno, como podrán ver, está muy interesante esta herramienta. Sí, tiene un costo, pero tiene todo lo que hemos hablado. O sea, permite que las y los alumnos puedan tener sus clases de anatomía y repasar. Además, les hace un test de autoevaluación y van viendo, como vieron, se va ahí generando la respuesta correcta y te dice si estás bien o mal y por qué. Y entonces, sí tiene un costo, pero es muy impresionante y ayudaría mucho ahorita en esta situación de que estaban tomando sus clases de anatomía a lo mejor y se pierde la parte del anfiteatro. Pues sé que no será lo mismo, pero será de gran ayuda tener o implementar este tipo de herramientas. No es comercial, simplemente se hizo una búsqueda de aplicaciones que tienen que ver con veterinaria. También tenemos una que es nueva, se desarrolló a través de un proyecto PAPIMED en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. La pueden buscar por el momento en solamente Android, en la tienda Play Store, y se llama Marco Legal de la Medicina. Y en ella van a poder encontrar desde clases, autoevaluaciones, podcast, temas de interés relacionados con legislación, inclusive pueden contactar y formar parte de, o sea, como buscar ahí cualquier cosa, y en esta aplicación está muy padre, la recomiendo. Hay otra que se llama Anatomía Veterinaria, no es como el video, efectivamente, pero viene fotos de los huesos y sirve para estudiar. También hay calculadoras, hay de fluidoterapia, hay otra que es general, hay un diccionario veterinario y también hay otro que es como un compendio de farmacología.
También tenemos Bed Anatomy, que sí se parece un poco a la que ya vimos en el video, porque la otra es para computadora y esta es totalmente para dispositivos Android y puedes ir igual estudiando toda la anatomía. Entonces estas cosas nos van ayudando, estas herramientas nos van ayudando a mejorar y promover la interacción. Siempre que se deje una actividad con una herramienta, es muy importante conocer esa herramienta y poner el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos alumnos tengo? ¿Cuánto tiempo se tardarían en elaborarlo? Y me va a dar tiempo de revisar, ¿no? Porque a lo mejor tengo 100 alumnos y quiero revisar esas 100 tareas y lo quiero hacer en una semana y la actividad requiere de verificar exactamente la información y es algo detallado, no va a dar tiempo. Entonces siempre hay que considerar esto. Ejemplos de actividades a través de herramientas. TikTok es una red social que permite crear videos de máximo un minuto con sonidos, imágenes, GIFs. Para su elaboración se requiere de sintetizar información y plasmarlo en un contenido audiovisual. Por eso el reto, ¿no? Y además esta aplicación hoy está de moda, entonces podríamos dejar una actividad así. Tenemos también Nube de Tags, en la cual a través de un tema que tú quieras dejar, ellos van a tener que investigar, realizar un resumen, y este resumen lo van a subir en esta página, y la cual va a plasmar las palabras destacadas, actuales o abundantes del contenido relevante. Por ejemplo, esta Nube de Tags es la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Twitter, a través de un tweet podemos dejar un tema y que se vaya haciendo un hilo de comentarios de retroalimentación. Esta cuenta puede ser totalmente privada y ponerle el nombre de la asignatura y entonces de esta manera van a estimular o estimulamos la habilidad para sintetizar e ilustrar el tema y para lograrlo se tuvo que entender dicho tema. Aquí hay un ejemplo del Twitter de legislación donde se hablaba de la usurpación de la profesión de la medicina veterinaria y por qué era un delito. Tuvieron que ver un video y previo a esto fueron comentando lo que más relevante que consideraban y también iban ilustrando. Sopa de letras y crucigramas, en ellas podemos jugar, ¿no?, con la creatividad de cada quien y realizar, elaborar preguntas. Inclusive aquí promovemos la actividad entre compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque el equipo A podría desarrollar un crucigrama y lo tendría que contestar el equipo B, ¿no? De esta manera vamos promoviendo. Hay una página, igual aquí, le pueden dar clic, se las vamos a compartir, y solamente deja 16 preguntas, pero aquí hay unos ejemplos, igual de marco legal, donde se iba desarrollando. Ponen el título, la pregunta, la palabra, la dificultad, y de esta manera se obtienen trabajos como estos, muy, muy interesantes y dinámicos, se va jugando y se va aprendiendo. Las infografías son las imágenes que se han convertido como un elemento muy importante para comunicarnos, ¿no? La fuente de información para facilitar la comprensión de contenidos, así como un medio para incentivar la creatividad y forma de expresión de cada alumno. Hay una aplicación que se llama Canva, la pueden tener desde su computadora, Chromebook, Android o iPhone, tablet o iPad, y pueden desarrollar este tipo de trabajos. No solo es para infografías, tiene un buen de cosas, pueden desarrollar presentaciones, pueden también desarrollar ahí contenido, hacer como un pizarrón. Es como diseño aplicado de una manera muy fácil y nos permite tener un contenido muy agradable visualmente. La ficha analítica se hace igual a través de la paquetería de Microsoft en Office o podemos usar la paquetería de Google. Y bueno, la ficha analítica brinda un primer ordenamiento de la información, pero ante todo permite ubicar los aportes del orden conceptual y metodológico en el conjunto de referencias y documentos relacionados con el problema de investigación o temática seleccionada. Vamos a poner un ejemplo. Aquí se les dejó investigar un tema. El tema era libre. Y entonces se escogió veterinaria y la medicina de la conservación, una necesidad para la salud humana y naturaleza. Entonces aquí se van poniendo lo que yo como docente quiero, que me den una breve descripción del contenido, el motivo por el que eligieron el tema y una breve conclusión. Todo esto se sintetiza en una cuartilla. Entonces podemos trabajar en una plantilla donde quitamos esto, se les comparte a las y los alumnos. Y de esta manera ellos pueden irla llenando y entregando sus fichas analíticas. A lo mejor cada
tres temas o algo previo al examen podría ser de gran ayuda. Kahoot ya se usaba en la educación presencial y hoy en día con todo esto de la educación no presencial ya permite ser síncrono y asíncrono. Es decir, se puede proyectar un Kahoot que son preguntas que van apareciendo con tiempo determinado y a través de Zoom las y los alumnos o a través de cualquier medio de comunicación, Webex, Microsoft Teams o así, se proyectan las preguntas, van interactuando y ahí mismo dice cuántas tuvieron bien. Pero igual ya se puede dejar como tarea, se comparte el link con las preguntas ya armadas, se puede inclusive ligar con Classroom, se pone ahí el link, se pone una fecha límite de entrega y ellos la pueden contestar a cualquier momento y también van a tener su calificación. Realizar presentaciones con diseño llamativo es igual ya muy importante en esto de la educación no presencial. Esta plantilla la saqué de esta página, la pueden buscar. Y es un contenido, pues rompe como el estilo y pues está dividida para la educación, para negocios, marketing, por colores. Entonces está muy padre. Mentimeter es otra herramienta que permite hacer presentaciones interactivas donde vas exponiendo el tema y además puedes agregar preguntas y se pueden ir contestando. Tenemos también Genially, que en ella se pueden hacer preguntas a manera de videojuego con retroalimentación de la clase o tema. Es muy, muy padre. Esto también se aplicó en algunos grupos de marco legal, donde antes de iniciar la clase, se hacía una serie de preguntas. Inclusive te iba diciendo como game over o así. Muy padre, la recomiendo. Y ya hay plantillas que vienen gratis. Y nada más se va cambiando las preguntas. Jamboard de Google se puede usar para ir tomando apuntes de lo más relevante en la clase y compartirlo con las y los alumnos de manera de resumen o guías de estudio. Lo fuimos haciendo igual durante un semestre aplicando esta herramienta, ya que se puede compartir el pizarrón en Zoom, en Google o donde ustedes den su clase. O también se puede pegar la liga y todo el mundo la va a poder ver. Por ejemplo, en la unidad 3, ley reglamentaria del artículo 5 constitucional de la Ciudad de México, se hizo una actividad donde ellos iban agregando, se iba exponiendo el tema y ellos iban llenando esto con post-it y ya iban agregando lo que consideraban más importante. Esto se lo compartió a ellos y les servía como guía para su examen, porque ahí tenían lo más importante. Grantly. Y te permite hacer diagramas, pero no solo eso, sino que se puede compartir una liga donde entran todas las y los alumnos y la vamos llenando juntos, nos podemos ver por cámara y se puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en el punto 3, la podemos mover para acá y se va guardando en la nube y al final se queda en PDF o en imagen. Y Miro también es parecida, solo que es una segunda alternativa. Y ambas sí son de paga, pero tienen cierta limitación. Tienen también contenido que es gratuito, pero aquí, por ejemplo, en Miro, me parece que la última actualización es que solo te deja agregar hasta 500 frases. Si después de eso ya tiene un costo. Entonces, hay que buscar alternativas y jugar con eso que hablábamos de lo gratuito y lo que tiene un costo. Simbalú es muy padre y también porque es un sitio web, vamos a denominarlo así, donde las y los alumnos pueden ir colocando los links o temas de interés y van haciendo como su propio buscador personal y ya no tienen que andar buscando en la web porque al darle clic aquí a Canva automáticamente les va a abrir Canva, ¿no? O aquí sitio web de la facultad, le doy clic y ya no tengo que andarlo buscando. Entonces puede ir guardando ahí información que en algún futuro les podría servir. Y como docente igual podemos ahí poner nuestras ligas o fuentes de consulta donde sacamos información y ya no tenemos que andar buscando en Google porque lo tenemos fijo en una pared, por así llamarlo. El uso de avatars y emojis, hay artículos que dicen que pues está padre para romper cierta pues seriedad, ¿no? O interacción. Y podemos a lo mejor inclusive si no nos gusta poner la foto de perfil en el Zoom o en Google Meet o así, podemos poner la foto de nuestro avatar y también podemos ir ilustrando nuestra presentación. Y no solo eso, es compatible con Android y iOS y además estos los pueden usar como stickers para WhatsApp. Entonces está divertido, es algo curioso. También se les hizo la encuesta a algunos grupos de marco legal y dijeron que sí les gustaba que aparecieran el avatar del docente, ¿no?
Y algunos alumnas y alumnos llegaron a hacer su propio avatar y lo ponían como fotos de perfil en sus cuentas. Claro, me ha tomado un papel muy importante ya que es un gestor y permite de ahí subir el contenido y comunicarnos con las y los alumnos. Se puede subir presentaciones, notas de voz, videos, links de videos que no quieren descargar, pero se pone la liga y automáticamente lo pueden ver ahí en Classroom sin necesidad de salir. Eso es algo muy importante. Y también va haciendo las calificaciones, o sea, ya van calificando esta aplicación y tiene una opción. Si tienen la cuenta en Google Workspace for Education, en ella pueden poner un filtro para que al subir una tarea, si a lo mejor se deja hacer un resumen, este automáticamente va a detectar si fue plagio. Entonces hace un buscador analiza la tarea y te avisa si se llegó a hacer copia entre compañeros o si se llegó a hacer copia de algún sitio web, si no se cita. Está interesante, es nueva esta función. Y cada vez le están actualizando más cosas. También ya permite, con la última actualización, que si a lo mejor no tenemos impresora, podemos hacer nuestro apunte a mano, y lo escaneamos y automáticamente lo guarda y lo sube como un PDF. Y de esta manera se conserva la calidad y se ve muy, muy padre. Spotify es muy curioso. Los alumnos cada vez solicitan más podcasts. Ahorita están como en una tendencia a la alta y fue derivado de la pandemia también. Y también pueden escuchar sus playlists. Hay playlists ya cargados en Spotify que sirven para estudiar. Y algo que se empezó a implementar hace un semestre en un grupo de marco legal que no se hubiera podido hacer en lo presencial es que durante los 15 minutos de tolerancia, ellos armaron un playlist donde agregaron sus canciones de elección y esos 15 minutos se pone. La música la respetan, cada quien tiene diferentes gustos musicales, pero se pone la música y se rompe el ambiente o el ambiente tenso de vamos iniciando, pasan esos 15 minutos y ya. Y se va cambiando cada día esa canción, ¿no? Porque ellos agregaron una lista de 100 canciones y van agregando más cada vez. Entonces está muy padre. También lo intentamos o lo aplicamos con Netflix. Se proyectaba una película y esos 15 minutos. Se veía la película de su elección y ya iniciábamos con la clase. Entonces es algo interesante y algo que efectivamente no se hubiera podido hacer en lo presencial. Los medios de comunicación, pues aquí es algo, cada vez es muy importante ver cómo nos vamos a comunicar y en dónde no. Aquí en WhatsApp muchas veces se tiene como el, es que van a ver mi número personal y este tipo de situaciones, pero tenemos otra alternativa como Telegram. Tanto Telegram como WhatsApp tienen lo mismo, se pueden mandar imágenes, fotos, videos. También la ventaja de Telegram es que se pueden hacer grupos sin la necesidad de dar un número. ¿Por qué? Porque podemos dar nuestro número de usuario, nuestro nombre. Y a través del nombre de usuario es lo único que va a aparecer y no va a aparecer mi número. Pero sí podemos tener lo mismo que en WhatsApp. También ya ambas tienen mensajes para no tener ahí la bandeja llena. Pues mensajes con duración. Se pone que esos mensajes duran 7 días y se borran automáticamente. Entonces cada vez van haciendo más funciones. Hoy en día WhatsApp con su última actualización a través de WhatsApp Web ya permite hacer videollamadas como el tipo Zoom. Y por ahí se puede dar la clase inclusive. Y tenemos esta que se llama Sello, en la cual nos recuerda los walkie-talkies. En ella son a través de mensajes de voz, apachurras, das clic, mandas un mensaje, lo escuchas y para responder das otro clic, ¿no? Y se te regresa. Entonces se empieza a hacer como una plática a través de como radios. Está padre, es igual de las que se pueden usar para tener un medio de comunicación con el grupo. Y una dinámica padre que igual implementamos es que un día se dejó una tarea de ver un video y en lugar de un resumen tenían que mandar en una nota de voz por WhatsApp lo que más les hizo interesante del video y que el tiempo máximo fuera 40 segundos. Entonces, el video duraba 5 minutos y tenían que decir en 40 segundos o hasta un minuto qué es lo que mejor les pareció y por qué. Y lo interesante.
Entonces estuvo padre porque hubo una retroalimentación también por parte de ellos mismos, de sus compañeras y compañeros. Se iban contestando como, sí, estoy de acuerdo contigo, y todo era a través de notas de voz. Entonces, de esta manera, igual es algo creativo y se puede usar estas herramientas. También podemos mezclarlas y nos sirve también como un medio de compartir anuncios o inclusive ligas, ¿no? La liga del grupo. Hay una sesión interesante que me gustaría dejarles. Bueno, les compartimos aquí la liga. Y de esta manera, es importante delimitar reglas, ¿no? También poner que los mensajes son de lunes a viernes, en tal horario, y que pues los fines de semana se respeta que no manden mensajes, o ir delimitando estas reglas que las y los docentes pueden poner en sus grupos. También en WhatsApp está que tú como creador del grupo puedas restringir los mensajes y decir sábados y domingos no bloqueo que puedan mandar mensajes y lo activo a partir de lunes. Esa función también es de las que puedan usar. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, muchas gracias, doctor Belín. Muchas gracias, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por invitarme a webinar de retos y desafíos de la salud pública veterinaria. Gracias, este es mi correo electrónico y nos vemos. Bien, gracias. Como ven, ya Miguel aquí está. Es un entendido de estas herramientas digitales. Yo me quedé en Moodle, Webex y Zoom y ya vemos que hay más apoyo para hacer estas actividades no presenciales y hacer de manera, pues, un poquito más amena estar ante una pantalla de Zoom o de Webex nuestras clases. Voy a ver si en el chat hay preguntas. No tenemos preguntas. Y de YouTube ahorita más tarde se va a subir la presentación. Por favor, los que están presentes y desean hacer alguna pregunta a Miguel, hay que aprovechar ahorita que le dieron chance de contestar las preguntas ahí en su trabajo. Estás en Hola, ¿qué el tal? Titánico, ¿dónde? En la terraza. Ah, estás en la terraza. Bien, nos dice Miguel Moreno comenta que es una excelente ponencia, que gracias por la información. Gracias. Sí, en un par de horas ya estará disponible la presentación para verla con más calma en videoconferencias FMVZ UNAM. Ahí va a estar es el repositorio de estas charlas. Bien, en lo que viene alguna otra pregunta, Miguel, para ti, con esta experiencia que has tenido tanto en la colaboración con los profesores del departamento a nivel de manera no presencial y al desarrollar tu tesis, ¿qué consideras que pudiera funcionar mejor? ¿Hacer una combinación de estas herramientas? O dependiendo del tema, buscar la herramienta más apropiada para poderla utilizar, o qué recomendarías con tu experiencia que has tenido. Sí, depende de la naturaleza de la materia. Si la materia es totalmente teórica y lo permite, se puede hacer una combinación de todas estas herramientas que hemos hablado durante la ponencia. Hay alternativas, ya que si la materia es práctica, es imposible llevar la práctica en línea, ¿no? Que se tenga esa experiencia. Sin embargo, ya con lo de la realidad aumentada, pues se pretende o es la alternativa ahorita en la situación de pandemia, de que no se pierda esa parte, ¿no? De a lo mejor ver el hueso del animal o los músculos. El futuro es que regresando de la pandemia, cuando esto se pueda ya llevar como a regresar a lo presencial, pues vamos a tener que vivir en un sistema híbrido y vamos a tener que hacer uso de todas las herramientas ya mencionadas y además de la parte presencial, ¿no? Que es la que les decía que se perdía un poco al llevar la asignatura en una modalidad no presencial. Sí, eso definitivamente coincido. Hay cuestiones prácticas que tienes que estar frente al animal
para hacer las cosas, ¿no? El hecho de tocar a un animal, ver los signos y síntomas, oler el área donde está, ver en caso de que tenga diarrea, el color, el olor, pues obviamente eso es la práctica. Y hay cosas que esta realidad virtual no va a poder superar o competir. Eso sí, definitivamente. Sin embargo, como están las cosas ahorita, donde muy poca población ha sido vacunada y no sabemos, los profesores ya sacaron una programación, pero no sabemos si esto ya pudiera de alguna manera reactivarse de forma parcial en agosto, pues todavía hay muchas cosas que ver y los alumnos no sabemos también a partir de cuándo se van a vacunar. O sea, hay cosas muy interesantes que se van a presentar a lo largo de este año y principios del otro, pero bueno, esta es una base para poder seguir adelante, ¿no? Porque lo importante es seguir adelante y no estar en nuestras casas como reclusos, pensando, dicen que la sociedad es la madre de todos los vicios, ¿no? Y por lo menos de manera no presencial podemos ir avanzando en algunos temas y otros van a tener que esperar cuando los podemos hacer de forma presencial. Ya no tengo ningún otro mensaje. Y bueno, agradecerte que te hayas tomado la molestia de hacer el video antes, porque sabemos que estás en COFEPRIS y no eres de los que tiene que ir a trabajar aunque no quiera. Y te agradecemos que te hayas conectado para las preguntas. Agradecerle, como siempre, a nuestros compañeros de la Secretaría de Educación Continua, a Mariana, a Francisco y a Roberto, que siempre nos apoyan para poder llevar a cabo estos eventos. Y a los que nos están escuchando y viendo, pues agradecerles que estén participando en este evento. Y si no hay ninguna otra Espérame, ahorita pregunta. te las paso, me las mandaron en privado a mí. Ay, mira. Francisco, tienes activo tu micrófono, gracias. Perdón, doctor, adelante. No, no sé dónde están las preguntas, dónde las mandaron. Ah, aquí ya pusieron una. Dice, felicidades, excelente plática. ¿Qué opinas de la película en Netflix de María Curiel? ¿La recomiendas ponerla a los alumnos? Sí, o sea, prácticamente lo que se pretende con esta propuesta de que ellos elijan sus películas o las canciones, se hace un respeto por parte de cualquier género musical o cualquier tipo de película, ¿no? Inclusive muchas películas se fueron viendo a lo largo del semestre. Escogieron la de Shrek y la terminamos de ver durante todo el semestre porque eran 15 minutos de tiempo, ¿no? Le poníamos pausa y retomábamos a la siguiente clase. Entonces, de esta manera, ustedes pueden proponer que los grupos elijan las películas, una lista, e irlas proyectando desde canciones o ya películas. Tenemos más preguntas. Según tu experiencia, ¿qué es mejor utilizar, Moodle o Classroom? Módulo, yo lo recomendaría más para la cuestión de exámenes, ya que es más seguro e inclusive tiene más delimitaciones de tiempo y forma para realizar un examen. Y lo que es Classroom, yo lo recomendaría más para la cuestión de subir las tareas, que ahí suban las calificaciones. Hoy en día ya Classroom te permite inclusive ponerle un porcentaje a las tareas, que las tareas valen 30%, te las califica y ya te da un promedio en automático. Entonces ya tenemos esa cuestión y podemos hacer algo híbrido entre las dos, que el examen se califique por módulo, hacíamos las calificaciones en Classroom y que califique al final, y ahí se entregan las calificaciones. Y además está la parte de comentarios privados donde ningún alumno puede ver la calificación de otro e inclusive sus dudas son personales. Entonces yo recomendaría hacer una combinación entre las dos. Un modelo híbrido. Sí, así hemos estado trabajando con un diplomado de titulación y la verdad es que tomamos las bondades de las dos plataformas y nos ha estado funcionando muy bien gracias a la recomendación de Miguel. Miguel, muy buena presentación. ¿Qué me recomendarías para desarrollar un tema de tesis relacionado
con la educación no presencial en medicina veterinaria para un propósito de mi país. Quien nos están viendo el mensaje está viéndonos desde Perú. Ok, saludos. Pues, ¿puedes desarrollar algo en las materias que generalmente yo te lo recomendaría que sean teóricas y hacer una propuesta, ¿no? De llevar tal vez esa asignatura en una modalidad 100% no presencial o desarrollar actividades y dinámicas en la parte de las prácticas que sí permitan en cierto punto realizarse en esta manera, ¿no? Que a lo mejor sean un poco más visuales, hacer una propuesta de eso estaría muy interesante. Igual ahí puedes checar mi tesis y la puedes consultar para que veas. Es una propuesta precisamente de llevar una materia de legislación veterinaria en una modalidad no presencial. Y ahí te va un torito. ¿Qué opinas de APP como Socrative para los quiz o evaluaciones? Yo recomendaría más para quiz, un Kahoot, porque Kahoot tiene esa parte de jugar y de dar ranking del mejor que respondió en tiempo y forma y respondió bien y te permite hacer eso. Entonces yo recomendaría para la cuestión de quiz, Kahoot, y para la cuestión ya de un examen, 100% sí, Moodle por la seguridad que ya mencionaba, ya que las otras aplicaciones tienen esa como que se puede filtrar cierta información o inclusive si se llega a, se te va al internet, no tienen la manera de que se guarden las preguntas que ya habían respondido. Entonces, de esa manera, por eso recomendaría un poco más Moodle. Hay otra pregunta de Horacio Dávila. ¿Tu tesis ya está en TesiUNAM? Mi tesis ya está publicada en la biblioteca de la facultad en línea. La pueden consultar. No, entonces ya debe de estar en TesiUNAM. Sí, ya está ahí. De hecho, ahí la pueden buscar. Sí, acuérdense que es Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez. Se pueden poner aula virtual y luego sale. Perfecto. Es la última pregunta de Horacio Dávila. Si ya no hay más, pues nuevamente agradecer a nuestros compañeros, agradecerle a Miguel que se haya tomado el tiempo para trabajar doble porque tuvo que hacer el video antes y ahorita conectarse. Y pues a todos los que nos están viendo y escuchando, muchas gracias. Ah, y hay otra pregunta. Dice, muy buena presentación. ¿Qué aplicación me recomendarías para asignaturas que pudieran suplir en algún modo o ejecutarse tipo prácticas? Pues recomendaría más la cuestión de hacer videos. Yo creo que la parte práctica se puede a través de videos, que es algo más visual, ocupar InDesign o pueden ocupar InstaShoot para realizar sus videos, así como Canvas. Y ya si vamos por una materia muy específica, hay software como el que les enseñé en el video, que es para algo de anatomía. Sin embargo, sí pueden encontrar, obviamente tienen un costo, pero sí hay aplicaciones que ahorita salieron a partir de la pandemia, donde se pretende como que dar esa parte práctica a través de un modelo de realidad aumentada. Y hay modelos de puercos, de vacas, también vi uno de caballo, y sí tienen un costo, pero están muy padres. Sí, en esto, si me permites comentar, Miguel, en el laboratorio de práctica de medicina preventiva, lo que se hizo fue grabar todas las prácticas, son 5 prácticas, pero fueron casi como 30 videos que se grabaron de distintos tiempos, pero obviamente teníamos un guión para ir haciendo las actividades. Es muy importante en los experiencia que tengo, es hacer primero un guión, es decir, qué es lo que quiero grabar, qué información necesito, hacer esta información que requiero, después grabarla, y eso me permite tener un buen video. No nada más es llegar y grabar por grabar, hay que saber qué es lo que queremos grabar. Y ya, obviamente hay programas de Adobe que te permiten hacer esto. Obviamente tienen un costo, pero también hay, te permiten ponerlo a prueba por 15 días y que se pueden utilizar. Y puedes generar estos videos y subirlos, pudiera ser a Moodle o a alguna otra plataforma. Pero obviamente, indudable. Lo que pongas en un video nunca va a suplir a la realidad. Se va a acercar, sí, definitivamente,
Pero ante esta situación no nos queda de otra, ¿no? Y lo que queremos posteriormente, cuando nos autoricen actividades presenciales, aquellos que les interese llevar estas prácticas presenciales, pues se van a poder hacer. Ya todos tienen acreditada la materia, abriremos algunos cupos dependiendo de quienes estuvieran interesados, en el caso del Departamento de Medicina Preventiva. Perfecto, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Pues nuevamente, la tercera es la vencida. Muchas gracias a todos. Que muchas tengan gracias. Muy buen provecho. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias al departamento. Gracias a la facultad. Buena tarde. Gracias. Adiós. Hasta luego. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias y nos esperamos por aquí el próximo martes, por favor. Hasta luego. Buen provecho. Hasta luego. Buen provecho. Bye.